En pedacitos con mucho cuidado, con tus guantes, con tus gafas, cubrimos el espejo donde que vamos a hacer el proyecto. Vamos a cubrir y yo sé que es mejor con papel, pero ayer boté papel periódico a la basura. No, fue demasiado tarde. Entonces la próxima que me llegue papel periódico voy a guardar para mis proyectos. Sería la forma más rápida, ¿no? Tengo el tape y ya lo tapé. Ahora vamos a pintar el marco. Y no estoy segura si color blanco o color gris. Voy a dejar así de este gris. Pero este de aquí, que es como medio café, no me gusta. Voy a pintar de color blanco. Para que sea gris con blanco más los pedacitos del espejo. Voy a cortar aquí los filos. Para que quede al ras. Así vamos a tener que dejar, ¿ok? Vamos a pintar siempre asegurándonos que esté limpio. No haya polvo ni basura por ningún lado. Vas a hacer este proyecto, procura que no esté venteando. Si es que tienes un lugar como un apartamento o algún lado que tienes que ir afuera, que no esté lloviendo y que no esté venteando. Porque entonces el spray se te va a ir en el viento y no vas a poder pintar nada. Ese es mi consejo. También voy a poner glitter en los espacios que va a quedar, obviamente. Y esto de aquí que yo ya tenía hace tiempos, que es como vidrio ya hecho pedacitos. A ver si lo puedes apreciar. Los vidrios vamos a pegar con la pega especial para vidrios. Que sea bien fuerte para que luego no se te estén despegando. Puedes usar E6000. Este es transparente. Vas a usar poco porque te digo, al rato de poner tú el espejo se te va a esparcir. Y tú vas a querer un trabajo limpio. Después de que hayamos pegado el espejo, vamos a poner este pegamento que es, se dice en español, lechada. Este es el grout. Ya se secó. Ahora vamos a empezar a poner los espejos. Por favor, ten mucho cuidado porque son muy finos. Vayas a cortar. Y vamos a colocar como tú quieras. Como te parezca mejor. Pegar. De uno a uno y le voy poniendo en el mismo lugar que ya decidí que queden. Que está
estamos haciendo aquí es como llenando los huecos que nos quedaron, los espacios. Esto hace el grout. Entonces, como cuando tú vas a poner cerámica en tu cocina, ¿sabes? Eso es lo que usan para rellenar los espacios, las líneas, es esto de aquí. Segundo paso a seguir es mojar la esponjita y limpiar suavemente. El otro paso sería limpiar los espejos, porque si es que quedan así como manchados, vamos a limpiarlos con un trapito para que no se rayen. Vamos a pegar el vidriecito roto que te mostré al comienzo. Vamos a poner esta pega en los espacios.